Bien, buenos días. Vamos a iniciar nuestro SoTech Talk de hoy. Saluda pues, Ricardo Martínez, yo soy el gerente de Relaciones Públicas en SoTech y un gusto pues darles la bienvenida hoy a nuestro conversatorio que vamos a tener sobre migración de licencias UCL a Cisco Flex 3.0. Para la sesión de hoy tenemos a Ernesto González, que nos va a estar compartiendo la charla. Y para presentar a Ernesto, Raquel, por favor. Buenos días, Ricardo. Buenos días, team. Mi nombre es Raquel Pavao, ejecutiva de atención al cliente. Hoy tengo el gusto de acompañarlos presentando a Ernesto González. Él se desempeña como arquitecto de soluciones, graduado como ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada UNEFA. Cuenta con certificaciones como CCNA, CCDA, CCNP Routing and Switching, CCNP Voice y Cisco Contact Center Express Specialty. Bienvenido Ernesto, buenos días. Gracias, Raquel. Sí, igualmente en el panel nos está acompañando José González, que es el líder del área de arquitectura de soluciones, y en algún momento también se va a conectar Gianfranco González, especialista de soluciones de Cisco System. Y también nos está acompañando nuestro CEO, Gianfranco Di Girolamo, a quien pues, vamos a escuchar para saludarlo y dar introducción al tema. Buen día, Gianfranco. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bueno, bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestras soluciones empaquetadas que lanzamos la semana pasada. Espero la disfruten mucho. Por favor, recuerden hacer todas las preguntas que tengan. La idea es dejar muy claro cómo es la transición entre las licencias UCL a Cisco Flex, cuáles son los beneficios, las diferencias y bueno, cualquier duda que tengan, por favor, nos las dejan saber para ir contestándola y darle también la bienvenida, por supuesto, a Ernesto y a mi otro tocayo, Gianfranco, cuando se conecte. Saludos a todos y bueno, bienvenidos. Gracias, Gianfranco. Así es. Ernesto, pues somos todos tuyos. Adelante con nuestro SoTech Talk de hoy. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta presentación, en este SoTech Talk del día de hoy, en lo que vamos a presentar o hablar sobre el nuevo modelo de licenciamiento Cisco Flex 3.0 y cómo Cisco está cambiando la manera en que licenciamos nuestra suite de colaboración. ¿Okay? Esta es la agenda que hemos preparado para el día de hoy. En principio, hablar sobre el Cisco Communications Manager, cuál es su situación actual y un poco qué viene para este producto en el corto o mediano plazo. Igualmente, conocer qué o cómo veníamos licenciando este producto hasta estos momentos con las licencias tradicionales. Luego sí entraré en materia con lo que es el Cisco Flex Plan 3.0, explicar bien cuáles son los modelos de licenciamiento, sus niveles, capacidades y dispositivos soportados, para luego entrar en lo que sería una comparativa entre lo que sería el licenciamiento perpetuo, el licenciamiento que hemos venido conociendo a lo largo de los años, y el nuevo modelo de licenciamiento por suscripción. ¿Okay? Luego de esto, detallaremos bien cuáles son las funcionalidades y los beneficios adicionales de pasar a este nuevo modelo de licenciamiento, además de poder explicarles qué hay de nuevo en cuanto a contratos de soporte y qué está pasando o qué pasaría con esos contratos de mantenimiento, los conocidos SWIS, en esta transición. Para finalizar con lo que sería cómo SoTech puede apoyarlos tanto a los clientes como a las organizaciones en esta transición, cómo movernos de lo que sería el licenciamiento tradicional a este nuevo modelo de Flex 3.0, qué ventajas tiene hacerlo con SoTech, qué beneficios tiene y cuáles serían los valores agregados de aprovechar esta coyuntura
en el cambio de modelo de licenciamiento para que SoTech pueda apoyarlos en esa transición. Así es, Ernesto, si me permites, para hacer más dinámica la sesión, los invito que durante la charla puedan hacer todas las preguntas que en el momento se les presente. Pueden hacerlo a través del chat, Q&A, o levantar la mano para interactuar. Así que no vamos a, podemos interrumpir. Este es una de las solicitudes que nos hizo Ernesto para que sea bien dinámica. Así que bienvenidas todas las preguntas y dudas que tengan en el momento que surjan. Adelante, Ernesto. Sí, gracias, Ricardo. Por supuesto, cualquier duda, consulta que les pueda surgir a medida que se va dando presentación, con todo gusto pueden hacerla sin ningún problema. Entonces, arrancamos. El Communications Manager. Como sabemos, el Communications Manager, también llamado CUCM, o como anteriormente se conocía, el Call Manager, es el corazón de toda la suite de colaboración de Cisco. Es el encargado de tener toda la inteligencia, el procesamiento de llamadas, y es ese componente principal al cual las diferentes aplicaciones o servicios de colaboración de Cisco se integran para hacerlo mucho más robusto, ¿no? Un poco para conocer la situación actual de este producto, conociendo, como les decía, la importancia y la relevancia que tiene dentro de las infraestructuras de comunicaciones unificadas, acá les presento cuál sería el escenario el día de hoy. Primeramente, las versiones 11.0 ya se encuentran fuera de soporte y las versiones 10 ya, digamos que tienen aproximadamente un poco más de un año de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal en estos momentos? Que nuestras organizaciones, nuestros clientes puedan estar al menos en versión 11.5 para primeramente poder contar con contratos de soporte o con mantenimiento por parte del fabricante, e igualmente que puedan verse reflejados o puedan aprovechar toda esta migración que se va a hacer al nuevo modelo de suscripción, ya que una de las premisas principales de esto que vamos a conocer el día de hoy como Cisco Flex Plan es que las plataformas están al menos en versión 11.5. Las versiones 12, 12.5 y la versión 14 la estamos reflejando en este roadmap, ¿okay? Donde podemos visualizar de una manera bien específica a lo largo del tiempo qué es lo que viene para los próximos tiempos en cuanto a estas versiones de Call Manager. Como pueden ver, en el mes de marzo se liberó la versión 14 de Call Manager. Es la, digamos, la versión más nueva, es la que está todavía en una fase inicial. Y como pueden observar, las versiones 11.5 y las versiones 12.5 van a seguir obteniendo, o Cisco va a seguir liberando versiones de actualización y de mantenimiento hasta mediados del año 2022. Importante para nuestros clientes y todos los que estamos en este mundo de Cisco, conocemos que normalmente el fabricante sacaba releases en versiones 0.0 y 0.5. Esto a partir de la versión 14 queda totalmente eliminado y ya de ahí en adelante las versiones van a salir con números enteros, digamos. Versión 14, versión 15 y así sucesivamente. Bien. ¿Cómo licenciábamos los Communications Manager hasta ahora? Básicamente existían dos modelos: el Cisco Unified Communication Licensing, o UCL, y el Cisco Unified Workspace Licensing, o también conocido como CUL. Como ven, eran seis modelos de licenciamiento, seis niveles de licencias, cada uno con sus características, cada uno con sus dispositivos soportados, y eso lo que hacía era un,
digamos que una administración y una gestión de todos los servicios a nivel de colaboración un poco engorroso. Teníamos que tener muy pendientes para cuántos usuarios íbamos a licenciar nuestros servicios. De igual manera, Cisco, en el modelo UCL, tenía licencias por cada uno de los servicios. Un poco para hacerlo más claro, si teníamos 20 usuarios de Communications Manager, pues teníamos que comprar, por ejemplo, 20 licencias Enhance. Pero si esos usuarios necesitaban correo de voz, pues necesitábamos, aparte, comprar 20 licencias para Unity Connection. Si necesitábamos quizás tener MRA o servicios de Mobile Remote Access, pues necesitábamos comprar adicionalmente 20 licencias adicionales para ExpressWeb. Esto Cisco, digamos que se dio cuenta y saca el modelo Cool, donde intenta asociar servicios en unas mismas licencias. Entonces tiene la versión Standard Edition y la versión Professional, que luego pasó a llamarse Meetings, donde ya una sola licencia para múltiples dispositivos podía asociar o agrupar servicios de colaboración. En una sola licencia podíamos tener Unity, podíamos tener IAM Presence, podíamos tener presencia y, por supuesto, la telefonía a través del Call Manager. Bien. Entonces, ¿qué viene para la colaboración de Cisco en estos momentos y a lo largo de este tiempo para que se pueda dar una transición lo más efectiva posible, ¿no? ¿Qué va a pasar con lo que conocemos hasta ahora y con lo que hemos venido trabajando, creo que desde hace más de 10, 12 años, ¿no? En principio, en el mes de septiembre del año 2020, Cisco nos sorprende a todos y anuncia el fin de venta de su licenciamiento perpetuo. Mucha gente y muchos clientes, muchas organizaciones y hasta los mismos partners, pues, como les digo, quedamos un poco en shock al recibir esa noticia porque, como les decía, era algo que veníamos trabajando desde hace muchos, muchos años y pues esos cambios de paradigma, esos cambios de modelo, pues normalmente generan un choque, pero es a lo que apunta Cisco para los próximos años. De igual manera, ese mismo día, cuando se anuncia el fin de venta, se libera o se anuncia de igual manera lo que vendría siendo el modelo Flex 3.0 por suscripciones. Esto no es algo totalmente nuevo, ya Cisco había sacado un Flex que lo denominó 2.0, pero todavía tenía algunos matices un poco engorrosos que fueron ajustando y sacan la versión 3.0 para hacerla una versión o un modelo mucho más efectivo y sensible. Para este año, en el mes de enero, siguen los anuncios y es cuando también se nos informa que se llegarán a fin de venta los contratos de soporte de software y licenciamiento que conocíamos hasta ahora, los llamados Suite, ¿ok? Para versiones multianuales. De igualmente, el 23 de enero fue el último día para poder adquirir licenciamiento perpetuo. O sea, ya en estos momentos, todo lo que podamos o todo lo que necesitemos adicionar a nuestras plataformas tiene que ser definitivamente completo. Y ese mismo día se anunció el fin de venta y el fin de vida de todo el licenciamiento perpetuo y contratos de mantenimiento para las plataformas de Business Edition 6000. Algo que es muy popular en nuestras organizaciones porque eran bundles que Cisco preparó específicamente para esta suite de colaboración, donde en un solo paquete podíamos adquirir el hardware, el software, el licenciamiento a un precio mucho más atractivo. El mes pasado, igualmente... Sí, Ricardo. Tenemos ya una pregunta de Jackson López.
Aprovecho pues de saludar, aparte de saludar a Jackson, varios clientes y aliados estratégicos que nos acompañan en la sala. Gracias por compartir con nosotros. Raquel, si le habilitas el micrófono a Jackson para que compartir la pregunta. Buenos días, Jackson. Ok. Ya puedes hablar, Jackson. Jackson, ya tienes el micrófono abierto. Jackson acaba de comentar que está solo en escucha. De todas maneras, voy a leer la pregunta de Jackson. De hecho, déjame prender el videito por acá que lo había olvidado para saludarlos a todos. ¿Cómo están? La pregunta de Jackson dice lo siguiente. Buenos días. Si tengo un CUCM menor a 11, ¿debo subir a versión 11 para luego ir a Flex 3.0 o se puede ir a implementar desde cero y descartar la versión que tengo? Bueno, voy a aprovechar para hacer esta respuesta. Disculpa que te interrumpimos a mitad de la lámina, Ernesto, pero bueno, la idea es como mantener esa dinámica, ¿no? Fíjate, Jackson, eso es una premisa que nosotros vamos a estar explicando en un rato, justamente qué es lo que nosotros debemos cumplir para poder tener Flex 3.0 y tener Call Manager mínimo en versión 11 es una de ellas, ¿no? Ahora, de si estoy menor a 11, ¿puedo pasar a Flex? La respuesta es no. Ya como lo colocas ahí, hay que hacer unos saltos. Y tu pregunta en específico es que si debes subir o si se puede implementar de cero. Mira, la verdad es que para subir a las versiones va a depender de en dónde estás tú, la versión de tu Call Manager. Por lo general, Cisco tiene unas escaleras que se deben cumplir para hacer ciertas migraciones. O sea, yo no puedo saltar, por ejemplo, versión 8.5, que quizás no es el caso, a versión 12, sin haber quizás cumplido ciertos requisitos intermedios, ¿no? Entonces, lo que primero debemos hacer es evaluar en dónde está tu Call Manager para decirte cuál es la escalera en donde nosotros debemos cumplir ese procedimiento para poder llegar al Call Manager a la última versión, o en este caso a la versión 11, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo desde cero, como mencionas, agarrar Call Manager 14 e instalarlo lo que llaman Greenfield, pues básicamente, o llevarnos lo que ya tenemos? Y la diferencia radica mucho en toda la construcción de la base de datos. Se pueden hacer dos maneras de ahorita para llegar ahí. Una es exportar la base de datos del Call Manager que tienes actual, redimensionar esa base de datos a los nuevos formatos del nuevo Call Manager y volverla a subir. De esa manera, utilizando lo que llaman bulk, que es el Bulk Administration Tool. De esa manera te ahorras un poco el tema de la migración escalada. Sin embargo, bueno, hay que depurar esa data, revisarla, volver a construir los archivos. Hay cierto procedimiento ahí. Y yo creo que tu respuesta va a depender de qué tan bien establecida tú tienes tus bases de datos y toda tu configuración dentro de Call Manager, y dependiendo también de qué tan vieja, porque, por ejemplo, para versiones de 8 para atrás ni siquiera existía el Local Route Group, y para crear los route patterns eran cualquier cantidad de call in search spaces, etcétera. Y si tú no tienes eso migrado, por ejemplo, eso va a ser una basurita que hay que eliminar, pues que quizás sea interesante hacer una redimensión y una reingeniería de esa base de datos. Pero si la tienes bien actualizada, posiblemente sea una mejor idea pues hacer la migración escalada. Con esto te quiero decir es que ambas opciones son válidas y va a depender mucho del escenario en donde tú estés para saber cuál va a ser la mejor opción. Si instalar desde cero la nueva versión de Call Manager o traernos el Call Manager que ya tienes a la última versión. Si tienes alguna otra dudita, nos las escribes por el chat y mientras tanto continuamos con Ernesto, o si alguien quiere complementar algo más, pues bienvenido. Sí, Gianfranco, quería era darle la bienvenida a Gianfranco González, que ya entró en la sala, y quería pues presentarlo. Él es especialista en soluciones de colaboración de sistemas. Se desempeña como especialista en colaboración de Virtual Sales para la región andina, Caribe y Centroamérica. Así que Gianfranco González, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia. Aquí estoy para los sonrisos. Gracias. Gracias, toca yo. Y Ricardo, adicionalmente les voy a postear en el Q&A el link en donde van a poder ver los paths de migración de los call managers. Ya se los voy a colocar.
Adelante, Ernesto. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, Jan. Seguimos adelante. Entonces, como les decía, en el pasado mes de abril se alcanzó el fin de venta del licenciamiento perpetuo y todos los contratos de mantenimiento para la plataforma Business Edition 6000. Ya para mayo de este año, 31 de mayo del 2021 específicamente, se alcanza el fin de venta de las licencias perpetuas para versiones 11.5 de Call Manager, ¿ok? Entonces, digamos que la importancia de esta fecha radica en que aquellos clientes, aquellas plataformas que estén actualmente en versión 11.5, digamos que le quedan unos 20, 25 días para poder adquirir Flex 3.0 y aumentar tanto a nivel de usuarios como a nivel de servicios sus plataformas. Ya para el año que viene, enero 2022, se alcanzará el último día de venta de las renovaciones de contratos Swift máximo por un año. ¿Okay? Importante eso, aquellos clientes, aquellas organizaciones que estén actualmente con contratos de mantenimiento activo hasta el 29 de enero del año que viene, podrán hacer renovaciones máximo por un año. Y finalmente, todo lo que conocíamos en este mundo de licenciamiento tradicional o perpetuo de Cisco va a llegar a su fin el 27 de enero del 2024. Allí desaparecen los contratos Swift y todo va a tener que ser soportado a través de el soporte, valga la redundancia, del nuevo Flex Plan. Ok, entrando en materia y ya lo que sería el modelo de licenciamiento Flex Plan 3.0 y que es el tema principal de esta sesión, Cisco busca con este nuevo plan o nuevo modelo de licenciamiento tres objetivos principales. Uno es acelerar e incentivar a nuestros clientes que tienen licenciamiento perpetuo en estos momentos a moverse a un esquema de suscripción y poder paulatinamente ir proporcionando funciones adicionales, poder ir agregando servicios y de alguna u otra manera poder hacer una transición sencilla hacia lo que es la nube. ¿De qué manera? Simplificando los modelos, simplificando las formas en que se cotiza el licenciamiento y también simplificando tanto la implementación como la gestión de todo lo que serían estas licencias. No importa bajo qué escenario estén las plataformas de los clientes, si están en premisa o normalmente cuando tenemos Communications Manager implementado en nuestros servidores dentro de nuestras organizaciones, o si en tal caso ya tenemos plataformas en la nube o con un esquema híbrido que comparten ambos escenarios. ¿Qué busca Cisco con este Flex Plan 3.0? Perdón, alinearse o agrupar servicios en paquetes para hacerlos tanto más atractivos como para poder ofrecer mejores descuentos. Entonces, bien importante, eso lo vamos a detallar más adelante en la presentación, pero vayan teniendo eso en mente de que con FlexPlan la idea es agrupar, es crear bundles, paquetes, para que servicios puedan ser asociados en uno solo y poder disfrutar de tanto mayores beneficios y mejores precios. Ernesto, quería invitar a Gianfranco González, que en el momento en que quieras complementar la información, pues siéntete cómodo de compartir y no estás interrumpiendo, sino generando valor a todo lo que nos está brindando Ernesto González. Y también tenemos una pregunta de Oscar Carmona en Q&A. Raquelita, si le habilitas micrófono para escuchar a Oscar. Oscar, ¿puedes hablar? Sí, mi pregunta era sencilla. Todas aquellas empresas que tienen licencias permanentes, perpetuas, se contraten las licencias Flex, se pierden. Las licencias
Hola, Oscar, ¿cómo estás? No se pierden las licencias permanentes mientras exista o mientras la plataforma esté en la versión, digamos, bajo soporte. Es decir, si tu call manager en este momento está en versión 11, 11.5, puedes ir haciendo una migración paulatina. ¿Qué quiere decir esto? Puedes comprar licenciamiento Flex porque necesitas agregar más usuarios o necesitas tener más buzones de voz, etcétera, y mantener una dualidad de licenciamiento dentro de tu versión 11.5. Ya en el momento de que esas versiones queden fuera de soporte, pues de igual manera las licencias permanentes siguen estando dentro de tu call manager, son de tu organización, pero la idea es que puedas ir migrando poco a poco esas licencias a suscripciones para que puedas tener soporte sobre esas licencias y puedas hacer actualizaciones menores o mayores de tu software. Hola, Ernesto. Solamente para complementar la respuesta, efectivamente, es decir, en un clúster de comunicaciones unificadas puede coexistir el licenciamiento perpetuo y flex con la condición de que tenga que estar este licenciamiento perpetuo todavía cubierto con Swiss, ¿no? Precisamente para lo que mencionaba Ernesto, es decir, para hacer esa migración paulatina. De repente ahorita no es el momento para mirar el 100% hacia flex, pero lo pueden hacer de manera planificada y programada, ¿no? Solamente para complementar. Sí, Gianfranco, de hecho quería hacerte una pregunta referente a lo que comenta Oscar, que nos está sucediendo en un cliente. Nuestro cliente tiene Call Manager 11, lo tiene montado en licenciamiento UCL, pero no tiene Swiss y queremos hacer la migración a Flex 3.0. La pregunta sería ahí, ¿qué pasaría con esas licencias perpetuas que de hecho tienen 3 años sin renovar el Swiss al momento de nosotros comprar Flex? Ahí lo puedes ver desde dos formas, ¿no? La primera, evaluarlo con el equipo comercial para ver, digamos, evaluar de que este es un cliente con base instalada de Cisco y que está haciendo una migración a Flex. De hecho, Cisco está haciendo esfuerzos bastante importantes precisamente para apoyar a sus clientes a transicionar de manera pues, programada y conveniente económicamente hacia este nuevo esquema de licenciamiento, ¿de acuerdo? Pero en principio el licenciamiento perpetuo pues son perpetuos, el right to use nunca lo pierdes. El tema está en que dentro del mismo cluster la razón por la cual se estipula que tiene que tener Swiss activo para poder coexistir es precisamente para que no haya ningún tipo de problemas en el funcionamiento del Swiss. Es decir, por ejemplo, cuando quieran hacer las actualizaciones de las plataformas dentro de ese programa de esa transición hacia Flex, o también para cualquier tema de asistencia técnica en el TAC, ¿no? Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, en ese caso, los clientes que tengan Call Manager con licencias permanentes sin contrato Swiss, todavía estamos a tiempo de hacer la compra de los Swiss para las licencias que se tengan al momento de querer también empezar a migrar a Flex y pues como comentan tanto Gianfranco como el resto, coexistir en ese mundo con ambos tipos de licenciamiento. Gracias. Gracias, Gian. Gracias, Gianfranco. Bueno, poco siguiendo acá con la presentación, ¿qué viene dentro del Flex Plan 3.0? Bueno, Cisco, para, como les decía, simplificar todo lo que es la gestión y la administración de las licencias, creó 3 modelos de suscripción dentro de Flex Plan. El primero, Name User, que permite adquirir licencias individuales para departamentos o equipos con tamaños reducidos. Y eso nos va a permitir o le va a permitir a los clientes, organizaciones, tener una inversión inicial baja. Pueden definir cantidad de usuarios pequeños, comprar las licencias que le haga falta con todos los servicios que estas pueden brindar y ir probando, digamos, todos los servicios de una manera sencilla y flexible, sobre todo. ¿Okay? En cuanto a lo que vendría siendo Active User y Enterprise Agreement, ambos son modelos que cubren toda la organización. O sea, la totalidad de los usuarios de una organización se ven cubiertos por estos dos modelos
¿Cuál sería la diferencia? Con Active User se firma un acuerdo inicial por un número pequeño o un número más pequeño de esa totalidad de usuarios. Por ejemplo, si tenemos una organización de 200 empleados, de 200 usuarios, pues podemos hacer o declarar al inicio de la suscripción que nuestros usuarios activos van a ser 50. ¿Okay? Y con esos 50 empezar a trabajar. Durante la duración de la suscripción, Cisco va a hacer en los meses 9, 10 y 11 del primer año un monitoreo o una evaluación de la utilización de los servicios de telefonía y va a sacar un promedio. Si ese cliente en esos 3 meses que le menciono sobrepasa la utilización de esos 50 que se declararon al principio del contrato, pues va a hacer el ajuste para el siguiente año de suscripción. Si digamos que la utilización fue menor, pues igualmente hace ese ajuste, ¿no?, para el siguiente año. Y en cuanto a Enterprise Agreement, como le decía, de igual manera cubre toda la totalidad de usuarios de esa compañía y está definido más que todo para lo que Cisco denomina Knowledge Workers. Knowledge Workers vendrían siendo esos usuarios que tienen la plataforma o los dispositivos tecnológicos para poder iniciar una llamada o una videoconferencia, también iniciar una reunión. ¿Ok? Entonces, todos esos usuarios son definidos también igualmente al principio del contrato. Enterprise Agreement está diseñado para organizaciones de más de 250 usuarios y digamos que la organización, el cliente, pagará un poco más por cada uno de esos usuarios, pero de verdad que las funcionalidades y las capacidades adicionales que pueden tener como beneficio dentro de un Enterprise Agreement van a ser muchísimo mayores. De todas maneras, más adelante detallaremos específicamente lo que viene dentro de un Enterprise Agreement para que esto pueda quedar claro. ¿Qué es la recomendación de nosotros? Pues que una organización pueda empezar por el modelo de name user, usuarios nombrados, y pueda ir creciendo a medida que va creciendo en usuarios y va creciendo en servicios, pues pueda ir ajustando su modelo de una manera bastante sencilla, bastante cómoda, e ir ajustando para poder tener los beneficios o los mayores beneficios que este Flex Plan le puede ofrecer. No sé si hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. Oye, solamente para complementar tu explicación, Ernesto, efectivamente Flex tiene estos tres modelos de suscripción. Y para que, digamos, el contexto esté claro, Flex es el modelo de suscripción de las soluciones de colaboración, tanto para telefonía como para, digamos, calling o la parte de meetings, ¿no? Ya sea en premisa o nube. Name User, Active User y Enterprise Agreement son los modelos disponibles para meetings, pero para calling solo está Name User y Enterprise Agreement. Solamente esa pequeña precisión. Pero de ahí todo está perfecto. Sí. Perfecto, Gianfranco. Yo quería comentar también algo adicional, Ernesto, respecto a la pregunta de Oscar. Que también surgió otra pregunta que era justamente cómo ese proceso de migración a nivel comercial, ¿no? De qué hacer con las licencias permanentes que tengo si yo quiero migrar 100% a Flex 3.0. Y como, de hecho, algo de eso comentaba Gianfranco González, que justamente lo que nosotros estamos haciendo con el equipo comercial de Cisco es que esa transición se haga como bajo un esquema similar a lo que es un trading. O sea, yo tengo todas estas licencias y las quiero pasar a Flex 3.0, chévere. No te cuesta 100 la licencia Flex 3.0, sino te cuesta 20, 30, 40, dependiendo de las licencias que se tengan, ¿no? Sin embargo, Cisco ha sido muy enfático en que para hacer este tipo de migración como basada en ese trading, esas licencias UCL permanentes deben tener contratos
más allá del hecho de coexistir ambas en un call manager, si yo quiero migrar las que tengo al 100% a Flex 3.0, deben tener ese contrato suite activo. Bueno, lo que estamos justamente, que le comentaba a Oscar, negociando con Cisco, es qué pasa para esos escenarios en donde el cliente pagó su licencia perpetua y por X razón del negocio no ha podido renovar los últimos años ese contrato suite, ¿no? Entonces, bueno, estamos justamente en ese tema de negociación con comercial de Cisco para que ellos nos admitan parte de ese trade-in por el hecho de tener esas licencias UCL ya compradas anteriormente con Cisco. Entonces, les quería complementar esa respuesta. Buenísimo, Jan. Gracias. Bueno, siguiendo adelante, acá les presento lo que serían los niveles de suscripción o, de alguna u otra manera, los tipos de licencia dentro de lo que sería FlexPlan. En primer lugar, tenemos las licencias Access, que son licencias específicas para el modelo de NEM User y proporciona capacidades para manejar lo que serían teléfonos analógicos y teléfonos IP con capacidades muy básicas de telefonía. Acá podemos, digamos, visualizar o posicionar lo que serían los Cisco ATA, que todavía muchos clientes lo tienen en sus organizaciones, e igualmente teléfonos como los 3905, 6901, 6921. ¿Okay? Luego pasamos a lo que son las licencias Enhanced. Estas están construidas o pensadas más que todo para trabajadores de escritorio y áreas comunes. Eso quiere decir que personas que necesiten simplemente un teléfono físico o un teléfono móvil también puede ser dentro de su organización, pues pueden estar contemplando el licenciamiento o Enhanced. Y en cuanto a áreas comunes, pues un área común para Cisco vendría siendo esos dispositivos que no están asociados directamente a un usuario final, sino podrían ser una sala de reuniones, un lobby de algún hotel, una caseta de vigilancia, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede posicionarse dentro de este tipo de licenciamiento. Luego tenemos las licencias Professional. Estas están pensadas para cubrir lo que serían los Knowledge Workers, como le mencioné anteriormente. Un Knowledge Worker es aquel que tiene esos dispositivos con capacidades para iniciar una llamada, para iniciar la reunión y adicionalmente que les va a permitir manejar múltiples dispositivos. Igual en la siguiente lámina vamos a poder revisar esto con mayor detalle. Y un poco poniendo en la palestra lo que sería el Better Together o el Mejor Juntos, como les mencionaba en unas láminas anteriores, pues en este caso Cisco crea este bundle de Meetings más Calling, en la cual los tipos de licenciamiento profesional adicionalmente van a tener el componente de Webex, que les va a permitir hacer reuniones, y todo esto pues a un precio bastante atractivo, porque bueno, están comprando prácticamente un 2x1, ¿no?, en cuanto a servicios de colaboración. Bien, como les decía, en cuanto a capacidades, acá se muestran más detalladamente lo que ofrecen cada uno de los tipos de licencia. Access y Enhance soportan solo un dispositivo por usuario. Y en cuanto a Professional y el paquete de Meetings más Calling, pueden tener múltiples dispositivos. Esto, digamos, en cuanto a números de dispositivos soportados, si estamos trabajando en Web Calling, que es la solución de telefonía en la nube de Cisco, nos va a permitir que cada usuario maneje hasta 5 dispositivos. Si es para soluciones en premisas, call manager que tengamos implementados en nuestras organizaciones, nos va a permitir que cada usuario pueda tener asociados hasta 10 dispositivos. Igual se muestran los servicios adicionales, que como les decía, Cisco buscó asociar en cada uno de los tipos de licencia para hacerlo más atractivo en cuanto a las suscripciones. Y les pongo un ejemplo. Si en una organización compramos 20 licencias Enhanced o 20 licencias Access, pues esas licencias ya van a traer incluido el mismo número
de licenciamiento SRCT, que sería licenciamiento para Disaster Recovery y poder registrar teléfonos en algún router en caso de que la plataforma de Communication Manager se vea afectada por alguna falla, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Igualmente tenemos MRA, Webex, mensajería de voz, Webex Meeting en cada uno de los niveles de suscripción. Bien, acá como les mencionaba, lo que quiero es hacer énfasis en cómo funciona el Enterprise Agreement, qué beneficios tiene y qué trae dentro del Cisco Flex Plan 3.0. En cuanto a este acuerdo empresarial, como vimos, está destinado para organizaciones de más de 250 usuarios y lo que busca es cubrir la totalidad de una empresa, pudiendo ofrecerle funcionalidades bastante importantes y al cubrir a la empresa puede tratar de minimizar lo que serían los lo que sería la gestión de todo este tipo de usuarios. Adicionalmente, esto simplifica lo que sería, como les decía, toda la gestión. Importante todo lo que sería la recompra o la adición de nuevos usuarios, de nuevos servicios, del mismo soporte, pues todo está incluido dentro del Enterprise Agreement y se puede hacer de una manera bastante, bastante sencilla. Ernesto. Sí, adelante. Tenemos una pregunta de Jesselyn Bellorín. Sí. Antes que entres a flexibilidad. Hola, Jesselyn, buen día. Hola, Ernesto. Bueno, ya la pasé por el chat. Básicamente era sobre la lámina anterior. Quería saber si el bundle de meetings más calling incluye también lo que es el resto de la suite de Webex, que ahorita se compra aparte. Como por ejemplo lo que es Event, Support, etcétera. Sí, sí, sí lo incluye. Justamente como tú mencionas, Jesselyn, en ese paquete de Webex más, o de Meetings más Calling, puedes tener la suite de colaboración de Webex. No sé si me escucharon. Sí, perfecto, gracias. Listo, de nada. Bien, siguiendo adelante, como les decía, en cuanto a lo que es la flexibilidad de este Enterprise Agreement, y volviendo a hacer un ejemplo para que puedan entenderlo de una mejor manera, si tenemos una organización, digamos, de 250 usuarios, estos 250 usuarios o este acuerdo empresarial, sí, de una vez al inicio de la suscripción le va a permitir adicionar o le va a permitir un crecimiento del 20%, o sea, lo que serían unos 50 usuarios adicionales, pudiendo llegar hasta 300 sin que se vea afectada la facturación. Igualmente, estas licencias que vienen incluidas dentro del Enterprise Agreement, dependiendo de cuánto sea el número de la totalidad de la empresa, pues va a venir distribuida de la manera que se muestra en la lámina, 20% de licenciamiento professional, 50% enhanced, 20% de licencias access. Igualmente, importante, el 100% de la totalidad de los usuarios va a poder registrar dispositivos de video en la nube. Si en tal caso necesitan registrar salas de reuniones, Webex Home Kit, Webex Room, etcétera, dentro de servidores en premisas, le va a permitir un 20%, o sea que aproximadamente unos 50 dispositivos, si el acuerdo se firma por 250. Igualmente, otras funcionalidades como el ProPack para el Control Hub, esto es un servicio que lo que va a permitir es tener mayor seguridad y analítica en cuanto a reuniones de Webex, y toda la suite de meetings con Webex, siempre y cuando se haga con un Enterprise Agreement para Meetings o un Enterprise Agreement del paquete Meetings más Call. Igualmente pueden adicionar complementos como mensajería instantánea
mensajería instantánea con la aplicación de Webex, correo de voz con Unity Connection y mayor cantidad de licenciamiento Access o Enhanced, dependiendo de sus necesidades. Bien, aquí lo que quise reflejar es el soporte de cada uno de los dispositivos que podamos tener en cada una de nuestras organizaciones y cómo se ven asociados a cada uno de los niveles de licenciamiento. ¿Okay? Esto es muy parecido a lo que se trabajaba anteriormente con las licencias UCL o CUL, y es donde Cisco posiciona cada uno de los dispositivos en cada uno de los niveles. Entonces, como conversamos anteriormente, en cuanto a licenciamiento Access, pues si se fijan, teléfonos analógicos y teléfonos bastante básicos de la suite de colaboración. Y ya para Enhanced y Professional, sí soporta teléfonos mucho más avanzados, dispositivos de video, Jabber en softphone, etc. Importante, no todos los teléfonos están reflejados en esta imagen. Si alguno tiene alguna plataforma instalada que no se vea reflejada acá, pues con todo el gusto nos pueden hacer la consulta y podemos confirmar compatibilidad. Bien, algo que quería hacerles o darle un poquito de importancia es cómo se trabajaba el licenciamiento UCL o el licenciamiento perpetuo, y todo lo que viene siendo Flex 3.0. ¿Cuál sería esa equivalencia? Entonces, como ven en la imagen de la parte izquierda, lo que teníamos como UCL Basic y Essential pasa a ser Access en Flex, lo que era Enhanced, igualmente mantienen la denominación, y lo que era Cool Standard o Enhanced Plus ya pasan a ser licenciamiento profesional, ¿no? Eso sería más que todo como una equivalencia de los niveles de licenciamiento. ¿Qué beneficios tiene pasar a Flex, migrar a Flex? Mayor flexibilidad a nivel de facturación, pues va a permitir que el cliente escoja entre pagos mensuales, pagos anuales, suscripciones prepagadas, dependiendo de lo que sea la estrategia de su negocio. Igualmente, como hemos mencionado, algunas funciones adicionales que coloqué acá, como SRCT, Emergency Responder, sobre todo esto para Estados Unidos, y mensajería instantánea con Webex y otras funcionalidades que veremos seguidamente. Hacer todo mucho más simple. ¿Por qué? Porque, como bien mencionaba Gianfranco hace unos minutos, Flex funciona tanto para calling como para meetings, e igualmente entiendo que viene Flex próximamente para soluciones de contact center, para Webex Calling, que es la solución de telefonía en la nube de Cisco. Entonces se busca que un solo modelo de licenciamiento abarque todas las soluciones de colaboración y así pues tener esa simpleza y esa flexibilidad para poder ajustarnos sin tener que estar estudiando o tener que estar analizando varios tipos de licenciamiento y de modelos, ¿no? Ernesto, tenemos un comentario, o no sé si es una pregunta, de Oscar Carmona, que dice, ¿las series 7, 9, 11 son soportados? Sí, precisamente en la lámina se muestra justamente el asterisco en la familia de los teléfonos 7900. Entonces, tendríamos que verificar esa compatibilidad porque justamente los 7911 son uno de los modelos más antiguos de esa familia. Entonces, habría que verificarlo porque, bueno, justamente el asterisco está en esa familia de equipos, ¿no? Yo te hago llevar esa información, Ernesto, amigo, unos segundos. Gracias, Gianfranco. Disculpe, Ernesto, la otra pregunta de Oscar es que si los IP Communicators también podrán ser soportados. Sí, bueno, los IP Communicators realmente cuando se registran en CallManager se hace a través
digamos, el template de igualmente de la familia 7900, pero entiendo que ya los IT Communicator desde hace unos años quedaron fuera de soporte. Cisco impulsó Jabber y ya prácticamente desde inicios de año entiendo que lo que sería la única solución de SOCOM que va a seguir soportando Cisco y que va a impulsar posicionar en las organizaciones va a ser totalmente la aplicación de Webex. No sé si Gianfranco tiene una información más fresca acerca de esto. Bueno, tú lo has dicho, lo que Cisco está impulsando efectivamente son tener o Jabber o Webex Teams, ¿de acuerdo? Webex Teams es el que está recibiendo la mayor cantidad de inversión y desarrollo en features adicionales, pero un mensaje bien importante que quería darles es, no quiere decir que Webex Teams esté reemplazando Jabber. Existirán algunos escenarios en los cuales por regulación o por X consideraciones se necesita tener el softphone dentro de la red local y mantenerlo 100% en premisa. Precisamente esos son los escenarios en los que Jabber puede cumplir. Si no, pues tienes ambas opciones, ¿no? El Jabber, si es que ya venían utilizándolo o si es que ya venían familiarizados con ese softphone, o migrar hacia la suite completa de aplicaciones colaborativas con Webex Team para que lo utilicen también como softphone también. También tenemos una pregunta de Robinson. Vamos a habilitarle micrófono porque así interactuamos y escuchamos. Claro. Nuestro aliado Robinson, buen día. Hola, buen día, ¿me escuchas? Perfecto, sí. En esto, ¿cómo queda el soporte de los servidores que están donde corren todas estas aplicaciones? Con este nuevo licenciamiento. ¿Te refieres a soporte de hardware? Sí. Uh-huh. ¿El hardware? Sí, bueno, como mencioné en la parte del timeline, esos soportes o contratos de soporte están asociados a servidores Business Edition 6000. Ya también fue anunciado el fin de venta y van a estar disponibles hasta enero del 2022 para hacer renovaciones y luego en 2024 ya salen totalmente del mercado. Entonces, dentro de lo que es Flex están tres modelos de soporte que vamos a ver un poquito más adelante, pero todo se migraría a este nuevo esquema tanto de licenciamiento como de soporte. Ok, gracias. De nada, Robinson. Bien, siguiendo un poco acá con los beneficios de Flex, entonces les comentaba que este modelo lo que busca es abarcar todo lo que es la suite de colaboración, no solo calling, no solo meeting, también va a venir Flex para contact center, para software as a service, para Webex Calling y todas las soluciones de colaboración. ¿Para qué? Bueno, porque digamos que el fin de todo esto, el objetivo que tiene Cisco con esto es que puede existir una migración flexible hacia la nube de una manera fácil, sencilla y que pueda ser adaptable a todas las organizaciones. Y precisamente bajo esta premisa, pues poder ofrecer a los clientes que aprovechen o que estén o que se vean reflejados en esta situación de tener licenciamiento perpetuo y de tener que adicionar usuarios, adicionar servicios, pues poder obtener descuentos bastante importantes, sobre todo cuando hacen suscripciones de 36 meses en adelante, ¿ok? Cuando se compra una suscripción a partir de 36 meses, hay un 12% de descuento adicional sobre el descuento que ya Cisco tiene estipulado para lo que es Flex. Entonces, de hecho, cuando cotizamos Flex 3.0, ya automáticamente por defecto en el cotizador de Cisco, la duración de la suscripción viene seteado a 36 meses. Se puede hacer por menos a partir de 12, pero el sistema lo setea automáticamente en 36 meses para que
se puedan disfrutar de mejores precios. Bien, como les decía anteriormente, funcionalidades adicionales de Quebex o de lo que sería FlexPlan para calling en premisas, un poco para asociarlo a la mayoría de nuestros clientes acá en Venezuela y en la región, que sabemos que tienen Communications Manager implementado en sus organizaciones. Van a poder tener correo de voz, registro de dispositivos de videoconferencia o telepresencia, mensajería instantánea con Webex, almacenamiento en nube para que serían reuniones totalmente dentro o incluido dentro del licenciamiento. Les va a permitir poder tener estas áreas comunes que conversamos anteriormente. Importante, van a poder tener capacidad o les va a venir incluido licenciamiento de Rich Media Session para Expressway, para todo el tema de MRA, importante tenerlo contemplado. Otra funcionalidad bastante buena, a pesar de que entiendo que ya los correos de voz no son muy utilizados, no son muy populares dentro de las organizaciones, pero el Speech View les va a permitir que los correos de voz puedan ser traducidos a texto y enviados a correos electrónicos, a dispositivos móviles. Entonces, eso es bastante importante poder contar con eso. Además de otras funcionalidades para soluciones en la nube. Ernesto, tenemos una pregunta, otra pregunta de Oscar Carmona. Sí, adelante. Sí, escuchamos a Oscar. Hola, Oscar, buen día. Ricardo, recuérdate que Oscar está en solo audio. Ah, cierto, pensé que era Jackson. Oscar está preguntando, ¿alguna especificación particular para migrar mi CUCM a un servidor que no sea necesariamente de la gama de Cisco? Por ejemplo, hierros de HP. Sí, bueno, Oscar, esa información normalmente Cisco la publica en su documentación. Dependiendo de la versión de Communications Manager a la que quieras migrar, hay una serie de especificaciones, tanto de hardware, digamos, procesamiento, memoria, capacidad en disco, almacenamiento, etcétera, donde puedes implementar soluciones de Cisco, sea Communications Manager, Unity Connection, I&M Presence, en servidores de otras marcas, pero deben totalmente cumplir con esas especificaciones técnicas. Igualmente, sé que antes, no sé ahora, no sé si Gianfranco tiene mayor información al respecto, pero sé que antes había un tema con el soporte, con el TAC, cuando las soluciones de Cisco se implementaban en hierros, en hardware de otros fabricantes. Pero entiendo que esos siguen estando soportados siempre y cuando se cumplan con los requerimientos mínimos técnicos que especifica la documentación de cada una de las versiones. Sí, hay un documento público donde se especifica por cada máquina virtual de cada una de las aplicaciones de la suite de comunicaciones unificadas que venía embebido en el Business Edition. Estaba todo bien documentado. Precisamente para lo que mencionaba Ernesto, existen consideraciones no solamente a nivel de capacidad de cómputo, sino también las consideraciones a nivel de virtualización, es decir, qué hipervisor también estarían manejando, ¿no? Entonces, pero eso está bien documentado. Correcto. Sí, entonces, bueno, un poco acá siguiendo con la presentación, y esto está muy asociado a lo que consultaba Robinson en cuanto a los contratos de mantenimiento. ¿Qué viene a reemplazar los contratos de mantenimiento Swift que hemos conocido durante los últimos años? Como vimos, en el año 2024 estos contratos de mantenimiento desaparecen del mercado y Flex presenta tres niveles de soporte dentro de este nuevo modelo de licenciamiento. El soporte básico, el Enhance y el Premium. ¿Okay? Un poco haciendo una analogía y revisando las características de cada uno de estos niveles, digamos que el soporte básico de Flex sería
algo muy, muy similar a lo que es un Swift actualmente, ya que permite tener acceso al TAC, permite tener actualizaciones menores, mayores y de mantenimiento en cuanto a versiones de software, permite todo el acceso a lo que sería la, la base de conocimientos y de recursos de Cisco, y e importante, algo bastante importante, no como antes que necesitábamos comprar las licencias y aparte comprar el contrato de mantenimiento de esas licencias, en este caso, dentro de la suscripción de cada uno de los tipos de licenciamiento, ya viene incluido a un costo cero este soporte básico. Los otros dos modelos, un poco para resumir, Enhanced y Premium, lo visualizo como para organizaciones mucho más grandes que necesitan tener ingenieros dedicados conociendo esa plataforma en las cuales necesitan o requieren tener de personas expertas del fabricante para todo el tema de asesoría, para todo el tema de revisiones técnicas, troubleshooting, hacer consultas asociadas tanto a la parte técnica como hacia la parte del negocio, monitoreo proactivo, o sea, cuando se requieren servicios adicionales y que vayan, digamos, a la profundidad de la plataforma de esas organizaciones, pues es una opción que Flex les permite a los clientes contratar. Bien, en cuanto a los beneficios principales de este nuevo modelo de licenciamiento, pues predictibilidad, los costos no cambian durante la vigencia de los contratos. Esto es algo que les va a permitir a las organizaciones pues, planificarse de una mejor manera, saber cuáles van a ser desde el inicio de los contratos, pues sus costos a lo largo de la suscripción. Como lo hablamos anteriormente, una facilidad, todos los servicios y soportes bajo una misma suscripción, algo que, como les comentaba antes, teníamos antes una licencia o un pack para el software, un pack de licencias y adicionalmente teníamos un contrato suite. La gestión, importante porque vamos a tener una sola o una única interfaz de administración y de gestión de todas nuestras licencias, usuarios, vamos a poder entonces poder tener esa flexibilidad también de poder ir ajustando a medida de que nuestro negocio, nuestra operación vaya creciendo. Poco ajustado a este punto, el crecimiento por demanda, necesitamos más usuarios, agregamos más usuarios, necesitamos más servicios, agregamos más servicios. Sin tener que comprar una nueva suscripción, sin tener que hacer todo un proceso desde cero, ¿no? Actualizaciones, como les decía, dentro de los contratos o dentro de los esquemas de soporte que presenta FlexPlan, pues vamos a tener capacidad de contar siempre con las últimas versiones actualizadas para que nuestras plataformas puedan estar de una manera correcta y segura, ¿no? Multiplataforma, como lo hemos dicho, pueden trabajar tanto para plataformas on-premise o como para plataformas en la nube, esquemas híbridos. Costo efectivo, porque vamos a tener mayores funcionalidades a un costo menor. Y, importante, cambiamos lo que sería el CAPEX, o que sería la inversión a nivel de hardware, a nivel de licenciamiento, por un OPEX, que vendría siendo una inversión a nivel de suscripciones, de una manera, digamos, muy, muy sencilla durante el tiempo. No sé si por aquí les presenta alguna duda, alguna pregunta. Bueno, un poco, acá yo les había preparado este escenario, creo que ya lo hemos aclarado anteriormente, en la cual se presenta esa duda importante de ¿se pueden mezclar los licenciamientos perpetuos con las suscripciones? La respuesta es que sí. Lo único es que durante el tiempo que exista esa dualidad, pues vamos a tener una mayor complejidad en la administración, vamos a tener licencias perpetuas por un lado,
suscripciones por otro, diferentes fechas de finalización de los contratos de mantenimiento. Entonces, digamos que en un principio es posible, pero la recomendación de Cisco es que paulatinamente todo se vaya migrando a Flex. Y acá quise prepararles una lámina con las preguntas frecuentes. No sé, quizás ya varias las hemos contestado, otras quizás nuestros clientes o las personas que están participando puedan tenerlas en la mente y quizás esto les pueda aclarar un poco. ¿Puedo tener tanto Flex Plan en telefonía y reuniones? Sí, como lo hemos dicho, se pueden tener un mix de ambos modelos de suscripción y contar tanto calling como meetings en un mismo paquete. Importante, ¿puedo cancelar mi contrato de suscripción antes de la fecha de finalización? La respuesta es que no. Las suscripciones no pueden ser canceladas antes de los plazos contratados. Entonces, es importante al momento de iniciar una suscripción, tener eso bastante claro. Quizás la recomendación es empezar por suscripciones de 12 meses, dependiendo de la naturaleza del negocio. Como les decía antes, entendiendo que con suscripciones de 36 meses van a tener mejores descuentos, pero es importante conocer cómo mi negocio puede ir creciendo o decreciendo, como también puede ser el caso, y saber que la suscripción no se puede cancelar una vez se activa por un plazo determinado. Durante el tiempo de suscripción, ¿puede agregar más suscripciones? La respuesta es que sí, tanto usuarios como servicios, como lo hemos visto anteriormente. ¿Cuáles son los tiempos mínimos y máximos de contrato de suscripciones? Importante. El mínimo es 12 meses, el máximo 60 meses o 5 años. ¿Sí? Con la salvedad que hemos conversado, que con 36 meses, pues, o a partir de 36 meses, pueden contar con descuentos más atractivos. ¿Qué pasa con la operación de mi plataforma si no renuevo mi suscripción? Digamos que en estos momentos uno de nuestros clientes compra una suscripción de Flex Plan 3.0 con unos 50 usuarios por 12 meses y al año que viene, en el mes de mayo, su suscripción expira. Esos 50 usuarios van a seguir operando, van a poder seguir haciendo llamadas, van a poder seguir haciendo reuniones dependiendo del tipo de licenciamiento que hayan adquirido, pero el momento de que finalice o de que expire esa suscripción, no van a poder hacer más cambios, no van a poder adicionar más usuarios, no van a poder hacer cambios de configuraciones en el Call Manager, tal cual como pasa en estos momentos cuando el licenciamiento perpetuo por X razón entra en compliance. Communications Manager genera una alerta, si no me equivoco, de unos 30 días para que ese licenciamiento pueda volver a estar correcta y no, digamos, coloquialmente se bloquea y no permite hacer ningún tipo de cambios a nivel de configuración. Tengo licenciamiento perpetuo en este momento y no puedo migrar a Flex de inmediato. ¿Perderé el servicio? La respuesta es que no. El CUCM, como bien le explicamos hace un momento a uno de nuestros clientes, se va a mantener operando sin ningún problema, pero el momento de que ese licenciamiento quede fuera de soporte, pues no se va a poder agregar usuarios o servicios. Se van a mantener la cantidad de usuarios que tengamos licenciados con ese licenciamiento perpetuo y los servicios que ya tengamos adquiridos con Cisco. Entonces, bueno, aquí presentamos lo que serían nuestras soluciones empaquetadas en cuanto a la migración de soluciones o de licenciamiento perpetuo para migrar a lo que sería Flex Plan 3.0. Aquí le doy la palabra a Jan para que pueda entonces hablarnos un poco más sobre esta promoción y cómo puede ayudar a nuestros clientes a hacer una migración mucho más efectiva, confiable y contando con toda la experiencia que tiene Soutec
en este tipo de plataformas. Gracias, Ernesto. Bueno, sí, como ya les he mencionado en presentaciones anteriores, pues lo que estamos haciendo a nivel de lo que son las soluciones empaquetadas o que estamos ofertando semana a semana a todos nuestros clientes, aliados y al resto del mercado, justamente es buscar maneras costo eficientes de llevar este tipo de integraciones, implementaciones al mercado, en donde nosotros lo que vamos a hacer es replicar este tipo de soluciones, en este caso la migración de Call Manager de licencia UCL Flex 3.0, para ayudar a todo nuestro ecosistema de clientes a que logren hacer esta migración de la manera más costo eficiente posible. Y eso es lo que estamos haciendo, es replicar esos patrones de implementación, incluyendo toda la parte de documentación. Lo que generamos son unos templates y lo estamos llevando a costo cero, lo cual convierte bastante eficiente esa manera de migración, ¿no? Únicamente lo que en este caso los clientes estarían pagando es las horas hombre de los ingenieros que van a estar activamente trabajando en ese proyecto para lo que es el proceso de migración. Y además que, bueno, como está muy bien estructurado, pues el proceso de esa migración lo llevamos al mínimo de horas posibles para poder darles ese beneficio adicional. Como les comentaba en un principio, hay ciertas premisas importantes que refieren a esta promoción, y esta promoción es únicamente y exclusiva para la migración de las licencias UCL a Swiss, con lo que es todo el acompañamiento, incluso todo lo que conlleva la preventa, dependiendo de cuál sea el escenario, que acabamos de ver varios escenarios. Están las personas que tienen un call manager que quieren llevar su licenciamiento que esté como en compliance completamente de UCL con contratos Swiss activos a Flex 3.0, que es como el escenario ideal, pero están otros clientes que van a hacer migraciones paulatinas, están otros clientes que están por detrás del 10.0, y ahí tendremos que, bueno, sentarnos con ellos, ya que eso se escapa un poco de lo que es la promoción, la actualización del call manager. Eso ya es algo muy tailor-made para cada cliente. Y si todavía no están en versión 11.0, pues tenemos que nosotros hacerles ese proyecto de actualización, o como mencionaron algunos, bien sea instalar la call manager, bien sea en equipo Cisco o en algunos otros hierros que estábamos comentando. Entonces, en este caso específico, lo que queremos dejarles saber es que para todo lo que es la migración de UCL a 3.0, Cisco está, Sote, que está ofreciendo con Cisco esta promoción, en donde, bueno, la verdad es que los precios son muy, muy interesantes, ya que, como les comentaba, estamos haciéndolo de manera costo eficiente para todos nuestros clientes. Y más allá de eso, pues todo el acompañamiento que siempre ofrecemos desde preventa y desde la arquitectura de las soluciones para en detalle cada uno de los escenarios que tengan, pues, nuestros clientes, hacerles el diseño completo sin ningún tipo de costo, para que, bueno, ustedes después puedan internamente con sus departamentos y sus comités de aprobaciones, pues, evaluar este proceso de migración. Adelante, Ernesto. Bien, bueno. Eso era todo por el día de hoy. Igualmente, estoy acá a la orden para cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener. De verdad, muchas gracias por su atención. Gracias a Gianfranco González, que nos estuvo apoyando desde Cisco en Lima. Y bueno, Gianfranco también por acá apoyándonos con sus comentarios. Entonces, bueno, quedo abierto a cualquier duda, cualquier consulta que puedan tener en este momento. Gracias, Ernesto. Sí, vamos a abrir un pequeño espacio para, si surgen preguntas adicionales, pueden irlo haciendo. Mientras tanto, pues nuevamente agradecerles la presencia a todos nuestros aliados estratégicos, a nuestros clientes que se conectaron hoy, nuestro team, nuestro soft team. Esto es un espacio para compartir conocimiento y una oportunidad, pues, de aprender. Vamos, creo que no hay preguntas, así que vamos. Gianfranco González, gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tus recomendaciones muy valiosas. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y gracias a todos los asistentes también por tomarse el tiempo de entrar a esta sesión. Espero que les haya sido de utilidad. Gracias, Gianfranco Di Girolamo, nuestro CEO, por estar también siempre allí con nosotros. Y
Ernesto por su excelente ponencia de hoy. Así que, sí, feliz Ricardo, tarde para gracias. Gracias a ti y gracias nuevamente a mi tocayo y a Ernesto. La verdad que muy agradecido con su tiempo, con su dedicación. Por ahí quedamos pendientes con unas tareas para responderle a Oscar Carmona, que se las haremos llegar por correo referente a el soporte de los teléfonos 7911 y los IP Communicators, ya específicamente con los links y los papers de Cisco. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias a todo el equipo por Ricardo, como siempre, por estar tan pendiente de todos nosotros, a Raquelita. Y lo que queda, pues, es invitarlos el próximo viernes a que se unan de nuevo a estas sesiones siempre tan interesantes que estamos armando acá, para que todos nos mantengamos siempre con la última información acerca de estos elementos de tecnología. Jan, antes de cerrar, llegó una pregunta de Oscar Carmona. Perfecto. La leo. Si no puedo migrar CUCM 11.5 a 12, y llevar las licencias perpetuas a Flex, ¿cuál es la diferencia de costo entre migrar en este momento a dentro de 1 o 2 años? ¿Cuál sería la recomendación en estos momentos coyunturales cuando las empresas buscan ahorros? Esto lo pregunta Oscar Carmona. Sí, déjame volver a leer. Si no puedo migrar Call Manager 11 a 12, y llevar las licencias perpetuas a Flex, ¿cuál es la diferencia de costo entre mí en este momento y en unos años? Ok, respecto a tu primera pregunta, bueno, el hecho de que estés en Call Manager 11.5 ya es una excelente noticia, ya que ya puedes empezar a utilizar y a disfrutar el beneficio de las licencias Flex. Aparte, o sea, no necesariamente tienes que migrar a 12 para que esto suceda. Así que por ahí ya es una excelente noticia. No tienes que migrar a Call Manager 12 para poder disfrutar el beneficio de las licencias Flex. ¿Cuál es la diferencia de migrar a Flex ahora o más adelante? Bueno, en tu caso, recuérdate que lo importante de acá y el mensaje es que Cisco no está vendiendo más licencias perpetuas. O sea, a partir de este momento, si las licencias que tienes en tu Call Manager te dan para continuar los próximos 2-3 años, fenomenal. ¿Qué pasa? Si te quedas corto de licencias, tienes que tener los contratos de mantenimiento activos dentro de tus licencias permanentes para poder comprar nuevo licenciamiento con Flex, ¿sí? Eso es un dato importante. Si tienes licencias, pues, no los contratos Swiss y necesitas licencias adicionales, y ahí sí tendríamos que empezar a pensar en la migración completa de la solución. Moción que les acabo de mencionar. ¿Qué pasa si de aquí a 2 años ustedes quieren hacer la migración con nosotros? Pues con mucho gusto, por supuesto, los vamos a poder acompañar y, bueno, evaluar en ese momento cuál sería el tema de los servicios que acompañarían a esa migración. Tu segunda pregunta dice, ¿cuál sería la solo para complementar en estos momentos? Solo para complementar, Gianfranco, más bien si ahorita tu licenciamiento perpetuo está con contrato asociativo, pues aprovecha este momento para hacer la migración a Flex, porque efectivamente vas a tener mejores precios, porque se reconoce el tiempo restante del contrato de Flex como un elemento de creditaje o de descuentos adicionales. Excelente, excelente, Gianfranco. Sí, como conversaba también en la pausa que hice anteriormente, el tema de ese manejo comercial con Cisco ha sido muy, muy beneficioso para los clientes, ya que los niveles de descuento que obtenemos si tu plataforma está en compliance, tienes contrato suizo muy, muy elevado, y como comenta mi tocayo acá, si los tienes ahorita activos, pues aprovecha de una vez para que no tengas que más adelante incurrir en problemas de no compliance y empezar que eso nos pueda llevar justamente a gastos mayores, ¿no? Gracias, Gianfranco, por eso. Y la segunda sería, ¿cuál sería la recomendación en estos momentos coyunturales cuando las empresas buscan ahorro? Bueno, ahí evidentemente va a depender muchísimo de la situación de cada empresa. ¿Cuál siempre va a ser la recomendación? Que de hecho es uno de los pitch que pusimos en los flyers.
tratar de estar en compliance, porque ¿qué pasa? Si no lo hacemos, estamos expuestos a que suceda una falla masiva dentro de nuestra plataforma de telefonía. Y ojo, con esto no quiero decir que va a suceder una falla masiva, sino que estamos expuestos a que suceda por el hecho de que Cisco va a dejar de prestarnos ese soporte a la plataforma, ¿no? Entonces, a ver, la recomendación es, mientras ustedes puedan tener los contratos Swiss activos, y si ya los tienen, aprovechemos el momento para migrar a Flex, porque esos contratos se van a vencer el año que viene. Ustedes tienen que pensar en renovar, que va a ser un gasto adicional, y además tenemos el tiempo. ¿Cuándo es la última fecha de contrato, de compra de contratos, Ernesto? Para renovación de contratos, máximo por un año, correcto, enero 2022. Exacto. Entonces, las personas que ya tienen contratos, y fíjense qué importante, renovación de contratos. Creo que ya yo no puedo comprar un contrato nuevo si no lo tengo, ¿cierto, Ernesto? Sí, cierto. Exacto. Si yo tengo actualmente mi call manager y ya se me vencieron los contratos Swiss, ya no puedo comprar contratos. O sea, ya tengo que empezar a pensar en migrar a Flex 3.0 para poder tener soporte en mi plataforma. Si los tengo aún, tengo la última fecha de renovación es en enero del año que viene. Entonces, en vez de renovar, nosotros podemos hablar de una vez hacer esa migración a Flex 3.0. Entonces, esa sería la recomendación, Oscar. No sé si Gianfranco o Ernesto quieren complementar algo adicional. Solo para complementar un detalle. Bueno, en una parte de la presentación les estuvieron conversando acerca del Enterprise Agreement. El Enterprise Agreement precisamente es un esquema que les permite a ustedes tener ahorros a nivel de costos. ¿Okay? De la forma como yo lo veo, voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Hay dos aristas en las cuales ustedes ahorran, ahorran costos. El primero es a corto plazo, porque cuando ustedes definen los Knowledge Workers que Ernesto les explicó, ustedes por esa cantidad que ya está definida, reciben licenciamiento enhanced y acceso de manera incluida en una proporción de 50 y 20%, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay un primer ahorro. Y lo otro también es a futuro, digamos, en un esquema de crecimiento o planificación programada, se tiene estipulado en este Enterprise Agreement, en este acuerdo, un crecimiento del 20% de los Knowledge Workers que inicialmente ustedes habían estipulado. ¿Para qué? Digamos, pueden ser dos escenarios principalmente. El primero es si ustedes ya tenían un crecimiento o una planificación de crecimiento programada, ese 20% pues ustedes ya se lo están ahorrando, ¿no? Y lo otro es que también puede ocurrir, es que durante la duración de ese Enterprise Agreement de repente necesitaban crecer unas 20 licencias, 30 licencias Professional, ¿no? En vez de tener que sacar un nuevo proceso para la adquisición de esas licencias, ustedes ya las tienen cubiertas porque están estipuladas en ese crecimiento. Entonces, es una conversación, el Enterprise Agreement, pues, te abre una conversación bastante grande en términos de cómo optimizar costos, ¿no? En la gestión de las soluciones de comunicaciones unificadas. Excelente, Jan, gracias. Perfecto. Bien, les quiero invitar al próximo tema que tendremos, es Azure MFA versus Cisco Duo. Van a recibir nuestra invitación. Y también quería recordarles que a partir de la próxima semana, pues ya van a tener estos SoTech Talks. Perdón, están diciendo que es Calabrio el próximo tema. Ok, y van a tener disponible a través del SoTech Talk en nuestro canal YouTube disponible a partir de la próxima semana. E igualmente este video lo vamos a, en el SoTeam lo tiene disponible en la carpeta compartida y a los clientes se los vamos a enviar por correo. Así que esperen nuestra próxima invitación a nuestro tema de soluciones empaquetadas. Mil gracias a todos por conectarse. Mil gracias a Gianfranco nuevamente, Gianfranco González por compartir, a Ernesto y Gianfranco Di Girolamo, CEO de SoTech. Feliz tarde para todos. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Feliz fin de semana. Gracias, Raquel.